Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque a la inauguración del ciclo Madrid tiene historia. Interviene, en primer lugar, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Muy buenas tardes, en primer lugar, a la delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, a Isabel San Sebastián, Antonio Pérez Henares y a nuestro pintor de batallas, Augusto Ferrer Dalmau. Seré muy breve porque todos estamos, desde luego, esperando a escuchar a estos tres ponentes y, fundamentalmente, a Augusto en esta primera conferencia que nos va a dar dentro de ese ciclo que me fue propuesto hace un tiempo, tanto por Isabel como por Antonio, con razones más que lógicas y fundadas, como es divulgar y promover el conocimiento de la historia de España y, por tanto, que todos podamos conocer mejor y sentirnos aún más orgullosos de una nación que es la nuestra, que ha sido una de las grandes naciones que ha forjado la civilización occidental y que ha transmitido los valores a lo largo y ancho de todo el mundo. Y aquí quiero felicitar también el trabajo que se ha desarrollado a cabo del Área de Cultura, Turismo y Deportes, encabezada por Andrea, porque efectivamente ha posibilitado que haya un ciclo de 12 conferencias en toda la ciudad de Madrid, a lo largo de toda la ciudad de Madrid, con temáticas que además van ligadas precisamente al lugar donde se va a realizar la conferencia, ya sea aquí hoy en Conde Duque, con Augusto, ya sea la próxima que va a ser de Javier Sierra, precisamente en el Parque del Retiro, también Isabel San Sebastián. Inocencio Arias, creo que vais a dar una en Casa Sefarad, porque no es solo importante que haya 12 conferencias, sino la calidad de los ponentes que nos van a venir a hablar a todas estas conferencias, entre los cuales también podemos incluir, desde luego, a Carmen Posadas, Maripau Domínguez, Juan Luis Arzuaga, Elvira Roca Barea o José Calvo Poyato. En definitiva, lo que pretendemos simplemente desde el Ayuntamiento de Madrid es, en primer lugar, reivindicar el orgullo legítimo y no excluyente que sentimos por ser la orgullosa capital de una nación como España. En segundo lugar, asumir y ejecutar un compromiso que teníamos en este equipo de gobierno, que era promover, preservar, fortalecer precisamente todo el patrimonio que tenemos, en este caso como nación, y ocupa un lugar preferente, como no puede ser de otra manera, la historia. Y además lo hemos hecho acompañado, yo creo que, de una gráfica de Fernando Vicente que resume a la perfección cuál es la finalidad que tiene este ciclo de conferencias. Con lo cual, y como he prometido ser breve, lo único que les puedo decir, desde luego, es que disfruten no solo de esta conferencia, sino, en la medida de lo posible, vayan a todas y cada una de las 12 que se va a celebrar en este ciclo. Muchas gracias. Así queda inaugurado el ciclo Madrid tiene historia, que estrenamos con un recorrido por la historia de España y de Madrid a través de la obra del pintor de batallas, de Augusto Ferrer Dalmau. Le acompañan los coordinadores del ciclo, Isabel San Sebastián y Antonio Pérez Henares. Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias, alcalde, porque, se lo cuento, desde el primer día, y fue hace mucho tiempo, que le propusimos Isabel San Sebastián y yo la celebración de este ciclo, no solo le pareció bien, sino que ha sido su impulsor, su apoyo, y quiero decirte, alcalde, que gracias, porque estamos hoy todos aquí, 2 años casi después. Este ciclo tenía que haber empezado en mayo. Bueno, la perseverancia ha tenido un premio. Y yo creo que ha merecido la pena aguantar, sortear. Gracias a Andrea, gracias a Madrid Destino, gracias a toda la gente que no sabéis cuánta ha estado desde aquel momento hasta ahora trabajando aquí. En nombre de Escritores con la Historia, la asociación que presido y de la que Isabel es vicepresidenta, y los dos coordinando este ciclo, queremos darles una pequeña pincelada de por qué hacemos esto. Es tan simple como lo siguiente: porque creemos que es esencial rescatar nuestra historia, la historia de España, y rescatarla simplemente con algo tan simple como esto: acabar con la ignorancia sobre la misma, porque esa ignorancia es la madre de muchos males, del desprecio, de la vergüenza y hasta del odio a lo que es nuestra historia común, a lo que es la historia de nuestros antepasados, de nuestros abuelos. Yo les diré que piensen que cada vez que se insulta a la historia de España, se está insultando a tu propio abuelo.
Yo creo que esto simplemente se podría hablar muchísimo, pero hemos venido hoy aquí a otra cosa. Hacer un recorrido de esa historia de España y de Madrid. ¿Por qué Madrid? Porque es la capital de España. Aparte de tener una importancia en la historia, lógicamente, por ser capital desde el año 1561, muchísima, y antes también, porque aquí se resumen y aquí es donde se han tomado las decisiones más importantes, no solo para España, sino para el mundo, porque en algún momento y durante siglos, esta ciudad, que parece que no tiene historia, era la capital del mundo. Hoy no llega tanto, pero todo es cuestión de ponerse. Yo no voy a extenderme ni nada más porque lo que tenemos son la maravillosa obra de un pintor que en no mucho tiempo se ha convertido en un referente de la plástica española y de la plástica mundial. Y doy fe de ello. Augusto Ferrer Dalmau es en estos momentos el pintor quizás más seguido y más, no diría trascendental, porque todavía es muy joven, pero está poniendo una serie de elementos en valor de la historia de España en las pinacotecas del mundo que dentro de unos años, algunos de ustedes, y yo estoy convencido, yo estuve un día que Augusto Ferrer Dalmau me enseñó unas pinturas que van a pasar a la historia de la humanidad. Así. Es que las cosas hay que decirlas. Eso a lo mejor a nadie se le ocurrió decirlo cuando había un tal Goya por ahí. Bueno, pero Chani, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al alcalde, a Fernando Benzo por su ayuda, por su apuesta por este ciclo, a Andrea Levy, a todos ustedes. Yo quiero empezar, y por supuesto a Augusto, yo quiero empezar preguntándote, Augusto, por qué en un ciclo que se titula Madrid tiene historia, tenemos allá a don Pelayo. A ver, yo encantada, aquí tengo yo la Cruz de Asturias y si alguien ama a don Pelayo, esa soy yo. Isabel, este señor es el culpable de todo. Claro, pues eso. Este es el que, por culpa de este señor estamos donde estamos ahora, entonces con todos los problemas, las cosas buenas y las cosas malas. Un gran, gran español y evidentemente de ahí vino todo, entonces es imprescindible empezar con don Pelayo. Tú sabes que hay gente, yo conozco a uno, cuyo nombre prefiero olvidar, que sostiene ahora que don Pelayo no era asturiano y que la batalla de Covadonga no tuvo lugar en Covadonga, sino que era catalán y tuvo lugar en el Pirineo. Esto lo sabemos todos los catalanes. Y vas tú y pintas a don Pelayo. Claro, porque es Jordi. Viva él. Bueno, no es don Pelayo. Es Reconquista. ¿Qué quieres representar con aquí, este cuadro? Aquí es la Reconquista. Este fue un cuadro que pinté de la Reconquista, lo que era un guerrero de la Reconquista, lo que era después de una batalla, ese drama, esa sensación, esos buitres volando que estaban allá comiendo carroña allá. Es un poco la realidad, o sea, plasmar lo que era. Es una fotografía del pasado, podía ser cualquier guerrero de la Reconquista. Del año 1000 aproximadamente. Sí, después del Cid, pasado del Cid. Sí, porque ya lleva... ¿Cómo se dice, Isabel, lo de la...? No, yo, ¿perdón? ¿Cómo se dice que llevaba...? La sobreveste. Sí, no, y luego la cota de Loriga hasta los pies prácticamente, sí, van forrados. Sí, sí, sí. Yo te iba a decir que yo que estoy novelando la Reconquista, ya he escrito unas cuantas novelas y más que me quedan hasta llegar a Granada, y lo estoy haciendo con mucho orgullo y con mucho interés. Cuando vi tu cuadro Reconquista me sorprendió porque no pintaste una batalla épica, un momento glorioso, sino un guerrero cansado, sucio, después, un cielo plomizo. ¿Ves tú esa época? Os voy a dar una noticia magnífica. Nos podemos quitar la mascarilla. Oh, qué bien. Gracias. Nosotros. Solo nosotros. Nos toca hablar y ahogarnos. ¿Así la imaginas tú, como una empresa de muchos individuos muy sacrificados? Me imagino una época dura, muy dura, muy gris. Y, o sea, no me imagino luz, no me imagino color, me imagino eso. O sea, drama, sangre, eran salvajadas, eran guerras, eran una salvajada. Hachazos, heridos, fue una barbaridad. Este cuadro que viene ahora les va a impactar. Porque esto es la batalla de las Navas. Pero verán ustedes ahí que ese guerrero, ese rey, lleva pintada la cuatribarrada, la bandera de Aragón. Claro. ¿Quién es? Este es don Pedro. ¿Eh? Este es Pedro. Pedro II.
Y este es el señor que las barras eran las barras de Aragón, por esto pinté este cuadro, o sea, las barras son del reino de Aragón, entonces había que plantarlo. Además, como decíamos que era Pedro el Guapo, ¿no? En su momento lo llamaron Pedro el Gentil porque fue un rey muy apuesto, rubio, de ojos claros. Las crónicas de la época lo describen como muy apuesto. En las Navas de Tolosa se llevó una lanzada y murió muy poquito después en la batalla de Muret. Entre otras razones, porque la víspera de la batalla, en lugar de dormir y descansar, que es lo que se supone que uno tiene que hacer antes de una batalla, estuvo holgando con una bella dama occitana. Y luego llegó al campo de batalla cansadete, pero era el rey gentil, era uno de los reyes más agraciados que ha dado la historia de España. Y digo bien de España porque, como bien dices, eso era la corona de Aragón. Nada de corona catalana o aragonesa, no, y tal, que nunca existió, ahí, no. Corona de Aragón. Hay un elemento, además, que este rey fue el apoyo esencial del rey Alfonso VIII, del rey pequeño. Cuando lo dejaron solo después de Alarcos, el que inmediatamente está a su lado es Pedro II. Fue su más leal amigo y Aragón fue el único que aguantó después de la derrota de Alarcos, junto al rey castellano, el embate del Imperio Almohade, de León y de Sancho. Aunque en esta batalla hubo tres reyes, también estaba Sancho VII, vino al final no de muy buena gana, eso sí, luego se portó maravillosamente bien. Pero el gran aliado era siempre Pedro II, el más leal, digamos, a lo que aquel día significó para España. Y el capitán de la tropa castellana, de la hueste castellana, bueno, eso es mejor fue todavía. Don Diego López de Haro, que como todo el mundo sabe, era vizcaíno. La Gran Vía de Bilbao se llama Gran Vía Diego López de Haro. Bueno, ahora se llama Arocovía no sé qué, Calea, pero no. Gran Vía Diego López de Haro, capitán de la hueste castellana en las Navas de Tolosa. Entrevista. Hay una cosa aquí. Estamos en público adulto, pero esto es genial. Antes de la batalla de las Navas, don Diego López de Haro, su hijo, porque como había estado en la derrota de Alarcos, había tenido mala fama, dice, padre, que después de esta batalla nadie nos pueda llamar, como la habían llamado, traidor. Y él le contestó, con perdón, mira, hijo de puta tía a lo mejor sí, pero traidor te juro que no. ¿Sabéis por qué? Porque su mujer lo acababa de engañar y se había fugado con un no guerrero. No seas machista. No seas machista. Perdona, es la historia. Es que sucedió así. Es oye, que si no vamos a tener oye, que contar la historia diciendo que el Cid decía... bueno, por ejemplo, ahora lo que el Cid le hace a los judíos... Que le hago una pregunta a Pintor, Augusto, que viendo sus cuadros yo siempre me lo planteo. Ahora que hablamos de un rey gentil y hermoso, ¿cómo pones cara a tus personajes? ¿Cómo te inspiras? ¿Te los inventas o los copias? Sí, o ¿cómo intento lo haces? Pintar a alguien guapo y me sale feo, pero no, es el proceso que hago. O sea, invento, ¿inventas? Busco una cara más o menos y... Si veo retratos de la época, entonces intento buscar y voy dándole hasta pero que sale. Pero te la inventas, no si no tengo, si tengo una imagen de alguien, por ejemplo, claro. En este caso de Hernán Cortés, pero esto, pues por ejemplo. Hay cuadros, hay diferentes, y de ahí me inspiro un poco, saco un poco la idea. Pero en aquella época, como pintas bigote o barba, pues no pasa nada. Cortés, pero ¿quién es este? Pues este es un capitán de los aliados de Cortés, o sea, que entraron junto en Tenochtitlán. Cortés no entró solo, entró con todas las tropas aliadas. O sea, cuando dicen los españoles no conquistamos México, éramos 200, 300, un poco más, 400, 500. ¿Tú crees que íbamos a conquistar todo México con 500? Pues no, unimos un montón de tribus y tienen. Este cuadro está en México, en el Instituto Oviedo de México, y me pidieron que, por favor, que pusiese delante de todos, entrando con Cortés, en primero un capitán aliado de ellos. Trasaltecas. Este era un príncipe trasalteca. Sí, entonces claro. me lo pidieron los mexicanos propios, que pusiese este cuadro y que pusiese a aliados para que... La imagen, esta imagen yo creo que representa todo el cuadro. Es la cara de estupor de un noble mexica. Que se le está cayendo el mundo. Es como si hubiese entrado por la Castellana un montón de extraterrestres, o sea, con naves espaciales, armas, tecnología punta, y decíamos, ¿qué pasa aquí? Nuestro mundo se ha acabado. Pues un poco lo que vieron esta gente. Esta es la idea que yo tengo de cuando entró Cortés, y la sensación, el pasillo, es un poco la reconstrucción. Y algo que no podía faltar nunca en lo que es la conquista, los perros.
decían que valía un perro, bueno, se les pagaba el doble que a dos ballesteros, y hubo alguno muy famoso, el más famoso de todo, se llamaba Becerrillo, era el perro de Ponce de León, de un capitán de Ponce de León. No sabemos cómo se llamaba este, pero Augusto siempre le encanta pintar perros. Un perrillo es importante. Siempre han estado con los ejércitos, los perrillos, siempre, siempre. Han hecho compañía. Los perros también se usaban para cazar. O sea, eran animales de, y defendían, avisaban del enemigo de que llegaba. O sea, es un animal de compañía. Siempre ha estado acompañado en los cuarteles. Y con los no ejércitos también. Y con los no ejércitos, y con los civiles, y con los campesinos, con todo el mundo. Es un animal de compañía importante. Este cuadro a mí particularmente me entusiasma. Había que tocar la conquista. Esta es una parte de la conquista que muy poca gente conoce. Estados Unidos no es algo en absoluto ajeno, porque el Imperio Español llegó hasta muy, muy arriba, claro, hasta lo que hoy entendemos como pues, todo lo que es el sur de Estados Unidos y algo más. Y el norte de California. Y el norte de California. Todo, ¿no? El norte de California, las misiones, la ruta de las misiones. Hasta arriba de todo. La ruta de las misiones empieza en San Francisco, al norte de San Francisco, y baja hasta San Diego, hasta el norte de California. Sí, sí, sí. Y ahora se queman estatuas del pobre Fray Junípero. Sí. ¿Qué te parece? Es alucinante. Sí, hay cosas que no entiendo. Es su historia. No, hay gente que quizás no sabe que Jerónimo no es que fuera un hombre chiricahua, sino que se llamaba así por algo, porque era cristiano y porque la habían cristianado los jerónimos, exactamente, bueno, a sus antepasados. ¿Esta qué expedición es? Esta es la de Coronado. La de Coronado. Que fue un fracaso, pero bueno, llegamos hasta arriba y volvimos. Hasta el Gran Cañón. Buscábamos lo que buscábamos, los españoles cuando íbamos a la conquista, oro y para financiar muchas cosas, y aquí parece que buscaban algo que no encontramos nunca. ¿Cómo llaman? La ciudad del oro. Las siete ciudades las de siete, Cíbola. Sí, que nunca llegaron a encontrarlas. Pero dejaron una cosa, dejaron caballos, a esos tan hermosos animales caballos allí. Todo el Far West en realidad solo cuenta una historia. Todo ese maravilloso cine solo cuenta una historia. ¿Cómo bajaron los caballos y las vacas de donde nosotros lo habíamos subido? Y nosotros hemos sido incapaces de hacer una sola película de esa gigantesca epopeya, ya no solo de los caballos, sino de todo el oeste, de toda América, de todos los descubrimientos, hemos sido incapaces de hacer una película. Pero, Dios mío, ¿por qué no alguna vez hacemos una película del oeste y somos nosotros los buenos? Porque habría que hablar bien de España. Claro, y eso a nuestros cineastas no les gusta mucho. No, pero ¿qué vamos a hacer? En fin, dejamos otra cosa, bueno, Chani, dejamos una lengua. Sí. Una lengua que hablan muchos millones de norteamericanos ahora, probablemente lo hablan más millones de norteamericanos que españoles ya, el español, sí. Digo bien el español, en América del Norte, no en Hispanoamérica, en América del Norte, en los Estados Unidos. Y ahora resulta que hay que dejar de hablarla aquí. Ahora, Sabe. De eso vamos a hablar también un día de estos. Un día en Madrid de estos también, y pronto, sí, y pronto. En el Ateneo y pronto. Y hasta ahí podemos leer. Bueno. Este cuadro es mío. Sí, me lo regaló. Hay un elemento que tiene Augusto que es la generosidad. Y entonces le pedí una portada y esta es la portada de Cabeza de Vaca. Él es Cabeza de Vaca. Para mí un personaje increíble. Yo hablé con él, pero ¿por qué lo pintaste así? Porque tú me lo dijiste, Chani. No. Yo te dije algunas cosas. Tú me dijiste, yo quería pintarlo vestido, yo quería pintarlo más indio, así con tal. Y me dijiste, no, tiene que estar prácticamente desnudo. Claro. Y al final, pues, un tío desnudo. Yo quería pintarlo con más vestimenta, más así, más chulo. Me cortaste el rollo. Te lo digo en serio, ¿eh? Por eso te lo regalé. Sí, escucha. Sabes que siempre me parece que se parece a un gran amigo por el que yo escribí ese libro y por el que conocí a ese personaje, que se parece a Miguel de la Cuadra Salcedo. Porque fue Miguel quien me era llevó... Era más guapo Miguel de la Cuadra Salcedo. Debo decir que Miguel de la Cuadra Salcedo era un pibón. Los vascos siempre se protegen. Era muy guapo. Pero es verdad. Pero están los búfalos. A los búfalos se les llamó vacas corcovadas. Con el hambre que, porque claro, es que Cabeza de Vaca naufraga en la Florida y cruzó
a pie todo el sur de Estados Unidos, caminando hacia el oeste, durante 9 años, hasta llegar a conectar con los españoles al otro lado, caminando siempre hacia el oeste. Y desde luego es un personaje fascinante. Cuando tú dices de la lengua, también aquí aparece otra cosa. El descubridor y conquistador que entiende y que defiende a los indígenas. Solo gente al sur de Estados Unidos es donde quedan indígenas, mestizos. Al norte, ni un indio vivo. Los genocidas, nosotros. Este hombre fue el primer gran defensor de los indios, considerado por ellos el gran chamán blanco, del de que doy fe, todavía queda un recuerdo en los indios de Nuevo México. Como en mi libro, no me enrollo más. Y esto es algo trascendental en la historia. Esta es la batalla de Pavía. Y aquí ya tenemos algo, porque el señor que cayó prisionero en esa batalla, ¿dónde fue traído prisionero? A Madrid. Aquí. Sí, señor. Sí. Sí, sí. Que el monsieur cayó prisionero. El rey de Francia, ni más ni menos. O sea, ahí les dimos la del pulpo. Les dimos para el pelo. Y, sí, sí. ¿Y este momento exacto qué es? Este es el momento en que realmente se decidió la batalla, que fue cuando la descarga de arcabuces, cuando la caballería más potente del mundo, que la caballería francesa, la más armada, la más cara, con aquellas armaduras, una bolita de plomo los descarga. Pero eso, una bolita de nada, como quien dice, se cargó toda la caballería. Ahí se acabó la hegemonía de la caballería. Simplemente esa barra de arcabuceros y ahí se decidió la batalla. Pero y ellos eran más, ¿no? Había más tropas francesas que españolas. Eran muchos más. Fue un acto heroico. Pero imagínate una carga de caballería en aquella época, cientos y cientos de caballos armados hasta los dientes. Todos eran caballos armados con corazas y que se daban por victoriosos. Que veían un montón de tíos afilados así, con un palito y una escopeta, como quien dice, y se los cargaron. ¿Pero a cuánto dispararon? Yo creo que dispararon a muy corta distancia, o sea, aguantaron a muy poco. Me han llegado a decir que aguantaron a 20 metros, a 10 metros, o sea, porque la bala tampoco tenía mucha. Que venían batería. Cargando. Claro, iban cargando. Entonces, claro, entre la polvoreda, el disparo, que ya se desbandaron, aquello fue. Y cuando llegó la noticia a España, repicaron las campanas de toda España. Las campanas de todas las ciudades españolas repicaron para celebrar el éxito en la batalla de Pavía y aquí vino el rey, a quien trató el emperador como no como a un prisionero, claro. sino a un rey. O sea, de eso pasó primero por Guadalajara y los Mendoza, los duques del Infantado, le dieron una recepción tan increíble que se quedó pasmado. Es más, dejó huella, dado que una hija natural del duque tuvo amores con él y luego ya no se quiso ir con nadie porque dijo que ya había estado con un rey y se metió monja. Ah. Bueno, este es un madrileño. Este señor es madrileño, nacido en Alcalá de Henares, tiene calle en Madrid y aquí pasó sus últimos días. Sí, señor. ¿Quién es y por qué lo has pintado así? Este es don Miguel de Cervantes, don Miguelón. En aquella época era don Miguelón porque era un tío que estaba guapetón y tal y cual, era un crack. Entonces había que pintar al Cervantes guerrero. Todos conocíamos a Cervantes como escritor, siempre un señor con barba blanca y tal y cual, pero Cervantes era un tío apuesto, era un guerrero, un tío valiente. Eso es Lepanto. Entonces había que pintar al Cervantes soldado. Y esta es la imagen que tengo. De hecho, lo caractericé así porque así lo leí. No era moreno, era castaño, era guapo. Entonces, yo me lo imagino así, tío apuesto. Entonces, es en el momento en que ya está herido en el pecho y está ya, pues, va a caer prisionero. Por esto es el momento de Lepanto, ese es nuestro Cervantes, nuestro Miguelón. Es que él combatió en Lepanto, después fue prisionero de los berberiscos, se intentó fugar no sé cuántas veces, pero claro, la imagen que tenemos es siempre como un señor mayor del final. Sí, pero es que aquí se coció el que iba a ser el famoso Cervantes, porque a raíz de aquí cayó prisionero. Y ese cautiverio marcó un Cervantes para escribir después. Entonces, y no fue un prisionero como Francisco I, precisamente. No, trataron un poquito peor. Bastante peor, bastante peor. Las mazmorras de Argel lo trataron un poquito peor. Un paseo por las calles de Madrid es siempre un paseo por la historia de España. Estaba pensando en la casa de Cervantes, fijaros la maravilla esa que es Lope de Vega,
la Casa de Lope de Vega, que les invito a todos a que pasen, porque incluso pueden descubrir dónde empezó una de las series de novelas más conocidas de España y del mundo. Verán un arcón que pone AC, teóricamente Alonso de Contreras, pero ¿no han oído hablar ustedes de un tal Alatriste? Bueno, este es otro elemento importantísimo. Esta es una de las grandes victorias, ya con un rey totalmente aquí, afincado en Madrid, San Quintín, Felipe II. San Quintín. San Quintín. San Quintín. Y ahí tengo yo una duda, Augusto. ¿Por qué decimos que se armó la de San Quintín? Lo decimos todos y muchos no sabemos por qué. Porque les metimos de todo, o sea, les decimos la gran victoria bastante. Les decimos, bueno, de San Quintín no quedó nada, destrozamos las murallas. Creo que ahora no queda ni siquiera rastros de San Quintín. O sea, fue apoteósico. Ahí cuando realmente ya nuestro imperio se... ya éramos los mejores, aquí arrasamos con todos, con los franceses, con los... otra vez a los franceses les dimos, es que oye, les hemos dado muchas veces. Unas cuantas. Joder, que puede pero haber hay algún francés bueno, ¿eh? Que yo tengo un yerno francés seguro adorable. Seguro que puede haber hasta varios en el público. A ver los ailos, ¿no? Otros que no, pero... Bueno, nosotros tramamos a uno que se llama Josep Pérez. Por supuesto, Josep. De Josep, nada. Vale. Josep. Joder, de Josep es que a la catalana, no. Josep. Vale. No, no, a la judía. A la francesa. Es el gran historiador. Y que murió recientemente y que no ha habido nadie que haya defendido tanto algo de lo que hemos hablado. Como Isabel lo repite tanto, se lo dejo. ¿Qué es lo que dice esencialmente Josep Pérez? Dice, cuando se decía que Europa terminaba en los Pirineos y que España no era Europa, que era África, Josep Pérez decía y dice una frase maravillosa que es: España no solo es Europa, sino que es la única nación de Europa que ha estado 8 siglos luchando para ganarse ese derecho. Pues ese es Josep Pérez. Es muy bueno. Muy bueno. Bueno, este es un cuadro para Augusto mítico, maravilloso. Yo sé que es de los que más quiere. Hombre, a ver, cuéntanos este cuadro, porque siempre me parece... Es un cuadro emblemático, el milagro de Ampel. El milagro de Ampel. Es fundamental en el ejército y en nuestra historia. El famoso milagro de Ampel, cuando las tropas estaban cercadas y ya a punto de estar extinguidas, rodeados de barcos holandeses o aliados, no sé lo que eran en aquel momento, y estábamos a punto. Y esa noche hubo una gran helada, se congelaron las aguas y asaltamos a los barcos. Fue cuando dijeron que Dios estaba con España, que Dios era español. Y además le había mandado una señal porque se había descubierto al excavar una trinchera. Claro. Esa imagen que ven ahí. Ahí vino todo. Entonces, haciendo trincheras, que estaban pasando tanto frío y que estaban siendo bombardeados por los aliados, entonces encontraron una tablilla de una Inmaculada. Entonces, por alguna razón, pues hicieron una procesión hasta una pequeña capilla que había allá y la depositaron. Y al día siguiente fue cuando se congelaron las aguas. Y desde entonces la patrona de infantería. La patrulla de infantería. Y por este es el momento que están allá los españoles haciendo esa procesión, triste, amargada, todo frío, suciedad, y al día siguiente la gran victoria. Es que también es que somos buenos. Somos buenos. En la adversidad nos crecemos. Nos crecemos. Eso es algo que la historia demuestra. Aquí aguantamos hasta que ya estamos arrinconados. En la adversidad, Isabel, nos crecemos. Detrás tuyo, la adversidad. La adversidad. Este es el, eso es Gokhwa, este ¿no? es el cuadro sí. recroado. Eso es Gokhwa, sí. También, hasta para las derrotas, somos buenos. Bueno, Gokhwa es la batalla. Hablaba de Alatriste. Sí, la batalla. En la que... ¿Dónde está de el la perro? Que se, de la que se ha hecho una película sí. maravillosa, cuya última frase es... Diga a su capitán que aceptamos su oferta, pero un tercio español no se rinde. Es que en aquella época no puede faltar el perrillo. Símbolo de la lealtad. No hables de perros, por favor. Ya lo sé. No hables de perros, pero te lo pido. Es casi un homenaje. Ya, pero... Bueno. Es que acabo de perder a un gran amigo. Me acaba de ir un grandísimo amigo... Peludo y de cuatro patas. Y que está muy triste y yo sé lo que eso significa. Pero era también un homenaje. Gracias, lo sé. Bueno, América. Aquí pasamos ya a América. Y aquí alguien nos debe algo. Muy importante decirles que hay cuadros de Augusto en estos momentos
en varios sitios de Norteamérica, con imágenes no como esta, pero o este es el uno de los que está allí ya. Este está en Florida. ¿Qué es este cuadro? ¿Quién este, es? Este es Galvez. O sea, Galvez, un personaje que en España mucha gente conoce, poca gente conoce, pero es Galveston. O sea, incluso los americanos tampoco saben de qué viene el nombre de Galveston, es Galvez, que apoyamos a la Revolución Americana con hombres, material y muchas bajas. Y esta es una de las hazañas aquellas clásicas españolas, que donde no puede pasar nadie, pues pasan los españoles. Había que dar la vuelta, pasar por el Mississippi, y dice, ¿cómo? Aguántame el cubata. Y se dieron el entrado por el Mississippi y le dieron la del pulpo a los ingleses por detrás. Esos somos nosotros. Pero lo bonito de este cuadro y esta acción es que es la primera vez que los españoles nos juntamos con indios, sí, con negros libres y colonos. O sea, fue una aventura de cuatro razas juntas. Entonces, eso es lo bonito de este cuadro. Estaba la bandera de los tercios, estaba lo que era el inicio de la bandera americana, y ves en el cuadro a hombres de color armados que eran libres, que estaban con los españoles. Pero esto lo explicas y la gente no lo sabe. Lo pintas y entonces la gente lo ve. Ese es el trabajo. Como cuando escribes un libro, lo tienes que escribir para que la gente lo lea, pues hay que pintarlo. Entonces, oye, ¿qué hace aquí uno negro? ¿Y qué hacen indios mezclados? ¿Éramos así? Es que hasta que se inventó la fotografía, la pintura, eso lo sabes tú mucho mejor que yo, la pintura era sobre todo pedagógica. En las iglesias no había cuadros para que estuvieran bonitas, sino para que la gente entendiera la historia sagrada. Y por eso la historia y el arte y la pintura van de la mano, y son indisolubles. Por esto digo que la pintura histórica está muy relacionada con la novela histórica. Claro. Porque es el mismo. Luego vamos a hablar de eso. Y por eso estamos aquí. Sí, por eso estamos aquí. Vamos a avanzar. Bueno, Gálvez es el único español que está en el Capitolio de Estados Unidos. Sí, sí. Pero, sin embargo, siempre se ha dado más importancia a la ayuda francesa, que fue mucho menor, porque no solo Gálvez atacando la retaguardia, sino el almirante de Córdoba, que destrozó la armada inglesa e impidió que les llegaran suministros. No lo agradecen menos. Es que da mucha rabia. Tú ves las películas americanas, te ponen a franceses, ingleses y los españoles, que hicimos un trabajo enorme. Y este sigue siendo... Que se venden mejor. Nosotros es que tenemos la manía o la vendernos muy mal. Que los anglosajones no nos quieren. Augusto. Esto es Pensacola. Es otra de las batallas ganadas por Gálvez. Después de tomar Pensacola, sufrió un contraataque inglés. Y a mí lo que me impacta al cuadro es, como en muchos tuyos, cómo de alguna manera la muerte. O sea, está la victoria y la muerte siempre. Se nos ha pasado en algún momento... Bueno, aquí están muertos los ingleses, aquí he puesto mucho inglés muerto y indios. Españoles, hay un herido allá que está a punto de arrearle a un indio. El muerto es inglés. Es inglés. No, este sí. Todos son ingleses e indios. Entonces, el único que está herido es un español que está con el fusil y está a punto de darle a un indio que aún se mueve un poquito. Ah, vale. No, está ahí, se dio. Es una broma. Vale, bueno. Esto es un homenaje. Esto es una postal que hice para la Comunidad de Madrid, precisamente pues el año de Galdós. Entonces, esto es poco antes de la Guerra de Independencia. Esto es la Puerta del Sol, donde antes, en ese lado, había una iglesia, no recuerdo cómo se llama, que ya no está. Bueno, y es el único cuadro, de momento, yo tengo que decirlo, en el que aparece una mujer, una castañera. Porque yo entiendo que en las batallas muchas mujeres no hay ahí en primera línea, pero en las batallas siempre hay mujeres, Augusto. Tengo la retaguardia. Bueno, sí, estaba Malinche, vale, bien. Hay algún cuadro que tengo. Y Agustina de Aragón, también. Sí, Agustina de Aragón. Pero tienes razón, En las batallas, en la retaguardia, cuidando a los heridos, con la intendencia, en fin. Te prometo. Y hoy también en Afganistán, en Irak, hay mujeres. Te prometo, cuando pinte Covadonga, pondré mitad mujeres y mitad hombres. No, mitad tampoco hace falta, no. En Covadonga había 30 hombres. Según las crónicas musulmanas, había 30 tíos. Pelayo y 30 más. Pondremos a 3 mujeres, 4 o 5 por ahí. Pero en otros sitios, alguna... Que sí, vamos, tienes toda razón. Vamos. Bien. A ver, ahora le pido el cuadro para mi novela también. Ahora es cuando le pido... Este cuadro es La fuga de ingenieros que salieron de Alcalá de Henares. También tiene Fueron los primeros que sobrevivieron en la Guerra de Independencia.
sea, y este está de acuerdo en el Museo de Ingenieros. O sea, mucha gente no conoce que aquí, cuando los españoles dijimos, hasta aquí hemos llegado, y fueron los ingenieros en Canarias los primeros en sublevarse. Y esto se llama la fuga de los ingenieros. La ciudad que se ve al fondo es Alcalá de Henares. Sí, sí, sí. Sí, pero... Y fue antes del 2 de mayo cuando todo este destacamento o regimiento de ingenieros se va a unirse a las tropas españolas. Sí, 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 sí. Contra los franceses. Y se niega a rendirse ante las tropas francesas. Y tienes, el perrillo también por ahí, acompañando a la tropa, trotando. Sí, no, sí, sí, eso siempre, pero ya sabes, es que ha salido dos veces más con la castañera y aquí. A ver, bueno, este es el favorito de Augusto, aunque él diga que no. Este es el la de Goya. O sea, a ver. Goya. Este es, a ver, nosotros en aquella época ya estábamos... pues francamente en retirada, los franceses nos estaban dando la del pulpo por todos lados. Pero en uno de estos momentos había un regimiento, ahora no me acuerdo el regimiento, pero que se cabreó. Entonces se dio media vuelta y atacó a los franceses, a la élite de los franceses, a los chasseurs, y les dimos la del pulpo. De tal manera que se va degollada porque no dejamos a ninguno vivo. A todos los degollamos. En Francia se conoce esta batalla, en España no se conoce. De hecho, en la Wikipedia francesa encuentras la batalla de la degollada. Luego ellos se vengaron y nos dieron, pero esa fue una batalla brutal. Éramos cuatro destartalados y nos cargamos a los chasseurs franceses, a los número uno. Esto es políticamente incorrecto. Totalmente impolíticamente incorrecto. Muy políticamente incorrecto. ¿Qué es eso de ir por ahí degollando? Degollando. En realidad, la carga... Si ya tuvimos un famoso ministro de Defensa que dijo que él prefería morir que matar, y era ministro de Defensa. No hace mucho de esto. Pero es que los españoles éramos así. Bueno, o somos así, o éramos así. En aquella época, además, veníamos de los franceses, estábamos muy cabreados. Dijimos, no dejamos aquí a ninguno. Yo creo que, aparte de todo, hay un maravilloso estudio de la carga de los caballos. Que si se fijan, es posiblemente algo que atrae de una manera tremenda a Augusto en muchísimos de sus cuadros. No aquí, en este. En este, Isabel, tienes dos mujeres. Así, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero están haciendo dos, tres. Ah. Sí, tienes aquí. Mira, sí, y tienes una aquí en la esquina que bien, está hurgando entre los muertos, buscando cosas. Yo sabía que había alguna. Este es el precio de la victoria. Sí. Este es el Bailén. O sea, esto es Bailén, pero no ha querido pintar. La batalla. La batalla, ni la victoria, sino el precio de la victoria. El precio de la victoria. Detrás de una guerra no solo hay banderas al viento, sino sufrimiento. Y aunque ganes, sufres como los que han perdido. Entonces había que plasmar ese momento en que están llegando los heridos del campo de batalla, porque nadie los llevaba en camilla. Iban como podían hasta el puesto de socorro, si es que lo había. Y este es el momento duro. Siguiente cuadro también de la Guerra de la Independencia. Esta ya es la victoria. Aquí, esta es la victoria, ya, victoria pero la final. Victoria siempre... Augusto plantea algo real, algo duro. Y o sea, tremendamente humano. Los niños el iban niño a la guerra. Tambor. Los niños iban a la guerra. Claro. No nos engañemos. Aquí, en las guerras iban niños, mujeres, de todo. Entonces, los tambores, los pífanos eran los niños. Entonces iban al frente, iban en primera línea, no iban detrás. Sí, sí. Aparece un señor que se llama Julián Romero, que es de los vencedores, era gran maestre, que empezó de niño tambor en los tercios. Claro. Esta fue, pues eso, la San Marcial. Esta San Marcial es la derrota aquí francesa ya... y la victoria hispano-británica. Absoluta, absoluta. Seguimos. Bueno, la secuencia del niño, que yo quería poner, la secuencia del niño, pues, a ver, el tambor, el agujero del disparo en el tambor, pues... No quería hacer una muerte cutre, quería hacer una muerte dulce. Entonces, pues el niño, pues ahí había que plasmar esa secuencia. Bueno, no podía faltar. Anónimo. Ferrer Dalmau tiene una pasión carlista. Y no, es que yo soy carlista. ¿Ves? Claro. Entonces, soy familia y tradición. Otra vez aquí tienen exactamente una carga de la caballería. Esta es la marcha sobre Madrid. Entonces aquí está. Nosotros otra hicimos vez la expedición. Estaban en las puertas de Madrid. No, la gran expedición que hicimos hasta las puertas de Madrid, que no tomamos Madrid porque no quisimos. Joder, cosas como son, no quisimos. Es cierto, no, es había, verdad, no había. Nosotros dijimos no había que no entrábamos en Madrid si no nos enfrentábamos a un ejército y esperamos a que viniese Donel. Lo que pasa es que nos dio la del pulpo. Entonces, pero nosotros no queríamos entrar así. O sea, que por chulos, con por chulos, sí. No por caballeros, Madrid, por caballeros. Llegó O'Donnell. Quizás. Pero esta batalla es chula porque esta estaba de la expedición que se llamó Calderote, porque entonces aquí les dimos la que no tiene nombre a la Guardia Real y con las corazas de la Guardia Real hicimos la comida, el Calderote.
¿Este? Porque no hay aquí un guardia real, si no salimos. Perdona, aquí. No ha venido de milagro. No ha venido de milagro, que sepas que ha estado a punto y ahí os la habréis tenido que... ¿Qué te iba a decir? Diego León. Bueno, Diego León, tenemos una calle aquí. Claro. Es que también hemos buscado, ha buscado algunos cuadros. ¿Y este quién es? Cuando pasen ustedes por Diego de León, aquí tienen a Diego de León, que fue un famoso general. Yo lo quiero mucho. A mí me gusta mucho. Era un gran jinete. Era la primera danza de bueno, España. ¿No hay un cuadro tuyo de suyo? Hay un cuadro mío grande en la Gran Peña. ¿En el casino? En la Gran Peña. En la Gran Peña. Cargando. Cargando. Yo lo quiero. Fíjese si el maligno lo pintó porque, aunque era liberal, y dice que el mejor jinete y el que le sacudía los tal, no. Luego lo fusilaron los suyos. Claro, por eso. Entonces para mí era el mejor jinete, el mejor de todos, con diferencia, más valiente y todo. Diego de León. Era nuestra bestia parda. O sea, es verdad, era el que nos ganaba. Por eso le tengo su homenaje. Al enemigo bueno, pues hay que homenajarlo, y encima lo mataron los suyos. Bueno. Lo de los una escena de hoy guerra nos ha traído Augusto, ¿eh? En fin, no es momento para hablar, no. Pero una escena de guerra en las calles de Madrid. El trienio liberal están disparando sobre esto. Es lo que la Gran Vía, o sea, aquí en la antigua Gran Vía, aquí estaban dándose la del pulpo. O sea, que mucha gente no sabe que aquí corrían los cañones en el trienio liberal. O sea, pasa que es tan convulso el siglo XIX español. Sí. Nos dimos tanto entre nosotros que yo creo que aún arrastramos eso. Y tanto que lo arrastramos. Y lo arrastramos. Es, o sea, lo de pegarnos entre nosotros está a la orden del día en las mejores familias. Pero es que no hemos parado, porque no hemos tenido un enemigo común. Ese es el problema. Vamos a ir ahora más rápidamente. Nos pasamos pero a África. Pero ya entramos en la guerra de África, que es una pasión de... Ahí empezamos ya, en 1900 ya empezamos con... Esta es la guerra de Margallo. Esta es la guerra de Margallo, que duró poco, donde a Margallo, que un general cargó, salió a caballo, ordenó atacar y le pegaron un disparo de Juan Seco, que este es el bisabuelo de Margallo. De Margallo. El mismo. Entonces, ahí empezó también muchas cosas. Me gustaban estas escenas de África, son muy bonitas. Bueno, esta le gustará. Tú querías de la Guardia Real cuando hubiera llegado nuestro amigo Manu, no, se hubiera quedado traspuesto. Claro. Esto es principio de siglo en Madrid. Fíjate que arriba ya el ave fénix... Ya no es el mismo en aquella época. Entonces, este estuvo bien porque tuve que sacar fotografías y dibujos grabados de la época de cómo era en ese momento la Gran Vía. Entonces, era empedrado, están las guías del tranvía, los carromatos y el uniforme de la Guardia Real aquel. Entonces, Alfonso XIII. Era un momento de paseo, pues están paseando aquí los la Guardia Real, la gente por detrás, un cuadro costumbrista. Es bonito. Muy bonito. Y unos caballos maravillosos, porque pintas caballos como nadie. ¿Vale? Volvemos a la guerra de Marruecos. Este es un homenaje a Farmacia. Este es un cuadro que pinté para Farmacia Militar. Y aparte, la Farmacia Militar fue muy destacada en África. De hecho, no solo cuidaba soldados, sino suministraba a la población alimentos y medicamentos. Entonces, este cuadro está en el Museo de Farmacia. Entonces, es una secuencia costumbrista, las tiendas de campaña cónicas, pues el carromato de Farmacia a la morería, por un lado. O sea, que nosotros no solo fuimos allá, sino también ayudábamos con la población y colaborábamos. O sea, que esto aquí también hay que retratarlo. Homenaje a la aviación. Hubo una queja ya de mucho tiempo de que por qué no pintaba aviones. Y Cuatro este Vientos. Año, es que ha sido el aniversario de los 100 años de Cuatro Vientos. El aeródromo más antiguo del mundo. Que queda entero. O sea, la torre es la más antigua del mundo ahora mismo. Se han ido destruyendo las otras. Es la única que queda. Y este año ha sido... ¿Y cuánta gente lo sabe? Eso. Nadie. ¿Yo no lo sabía antes? No, oye, pero fíjate tú que Lugo, por ejemplo, es la única ciudad del mundo que conserva intactas sus murallas romanas, las originales, no están reconstruidas. Lugo, ¿cuánta gente sabe eso en el yo mundo? Yo no lo sabía. Pero esto, ni yo tampoco, pues antes fíjate, de... Pues me he enterado ahora. La única ciudad del mundo. De es que no nos vendemos, es que no, no vendemos nuestra historia, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio artístico. Hay que rescatarlo por tierra, mar y aire. Pero hay que vamos. Hacer mucho. Les voy a hacer ahora un pase, porque hace muy poco hemos estado celebrando el centenario de estos terribles días. Anual. Aquí anual. Empezó el desastre de anual. Esto es Iribagüen, ¿no? Esto es Igiriben. Igiriben. Un drama. Y esto es algo verdaderamente increíble. Hasta en esa catástrofe hay un momento de heroísmo tremendo, que Augusto ha pintado una, otra y otra vez. Lo último lo hicimos... Es que mi abuelo era de caballería. Mi abuelo estuvo en el Alcántara, pasa que no estuvo en la batalla.
Entonces, claro, esto es la carga del regimiento Alcántara. Sí, este es pero es que yo de pequeño, una de las yo de pequeño mi madre, me, que muere hija de militar, pues me hablaba siempre de caballería. Entonces, yo siempre he sido de caballería. Para intentar salvar a sus compañeros, el regimiento Alcántara cargó 7 veces en un día, cuesta arriba, contra enemigo emboscado, y para que se hagan una idea, de 700 sobrevivieron unos 60, que al final morirían casi todos en Monte Arruit, pero lo cierto es que... Protegieron la retirada. Sí, luego no sirvió de mucho. Bueno, pero protegieron la retirada de los infantes. Al principio lo salvaron. Y esto es... Esto es el aniversario de la Legión, es el aniversario del bloqueo de la muerte. Es el famoso bloqueo de la muerte, donde se pidieron voluntarios y sabían que todos los que iban a ir ahí, ninguno iba a volver. Es un estudio, además, de cada una de las imágenes. Aquí están los 14. Los 14. De los cuales habían 2 catalanes, lo sepas. Y uno de ellos donó su paga a la Cruz Roja porque sabía quién iba a volver. Bueno, la Legión se fundó en Cataluña con presos de la cárcel modelo de Barcelona. Y 200, ¿no? Los 200, y 200 presos de la cárcel modelo de Barcelona. Y el himno de la Legión, no vio la muerte, lo compuso un catalán. Hombre, claro. Me vais a perdonar. Esto ahora creo que aragonés no lo cuenta mucho. Un momento. La Guardia Civil la ha querido representar aquí, que es fundamental. Precioso. Es fundamental. Y estamos llegando al final. Afganistán. Afganistán, que él ha estado allí porque... Augusto le gusta estar ahí. Yo he sufrido mucho con el tema de Afganistán, porque he estado 2 veces con los españoles y con los americanos, y el tema de intérpretes, y había que acabar esto con Afganistán. Hasta aquí el recorrido. Este cuadro es bonito, porque en el museo yo escribí el nombre de los 104 caídos. Detrás del lienzo está el nombre de los 104 caídos. Qué bonito. Pues qué con homenaje. Este homenaje para que a, no se olviden. A nuestras Fuerzas Armadas, vamos a concluir el pase. Y luego, ahora vamos a hacer un pequeño receso para poder luego ordenar un poco el turno de palabras, porque queremos conversar con ustedes. Entonces, bueno, hasta aquí yo creo que hemos sido rápido, pero creo que habrán podido, a lo mejor hasta tienen ganas de comprarle un cuadro. Muchísimas gracias y gracias, Augusto. Yo voy a empezar este coloquio con un elemento que le tengo que preguntar a Augusto, porque verán, hace muy poco, hace tan solo unos días, digamos que se ha puesto de largo una fundación que Augusto Ferrer Dalmau ha puesto en marcha, una fundación plástica, de pintura. Mm. Bueno, Augusto, ¿por qué esa fundación y qué es lo que pretendes hacer con ella y cuáles son los objetivos en los que, bueno, ya sabes que vamos a ayudarte en lo que podemos? Ya sé que con la Asociación de Artistas de Escritores de Historia formáis parte del patronato. O sea, la idea ya está creada, la fundación. O sea, ahora nuestro objetivo ya es formar a jóvenes artistas, y no tan jóvenes, porque no vamos a mirar la edad, vamos a buscar el talento para que cada año salgan a la calle 15, 20 artistas a pintar la historia. Este es el objetivo. Qué bueno. Esto ya, pero ya empezamos, si todo sale bien, en enero ya empezamos las clases. Entonces, sí que es un trabajo difícil, porque ahora estamos con todas las instalaciones, estamos intentando que todos los alumnos puedan, que muchos puedan ir gratis, porque sabemos que no queremos dejar a nadie que no tenga talento, que tenga teniendo talento no pueda pagar. Ya sé que cuesta dinero estas cosas, pero vamos a intentar que todos puedan, que sea barato, que incluso si puede ir gratis, y que cada año saquemos a la calle 15 artistas, que va a seguir apoyando a la fundación en sus actividades, que vamos a apoyarles en las exposiciones, que pinten la historia de España. A ver, yo tengo fecha de caducidad, yo ahora tengo 58, a los 68 años no me aguantaré de pie. No puedo seguir. ¿Qué no fastidies tú? Joder, fumo dos paquetes. Mira, Dani, que tiene 75. Oye, pero mira, yo fumo está. Dos paquetes pero, bueno, diarios y llevo una vida de perro. ¿Qué vida de crápula llevas tú? Pero yo llevo una vida de perro. Yo llevo muy mala vida. Pero dijiste que dejar una herencia. Entonces, todo lo que yo he aprendido, todo lo que me ha costado, pues todo esto puede transmitirlo y que continúe. Y si podemos llegar el día de mañana a tener 50, 60 artistas que puedan pintar la historia de España, es tanto lo que hay que pintar. Yo ya le he pedido, ya tenemos una idea de uno, hasta ahí puedo leer. Y he de decirles que Escritores con la Historia va a estar, porque nos ha invitado, porque consideramos ambos
que esa fusión plástica con literatura, y porque en Escritores con la Historia hay novelistas que nos documentamos todo lo que podemos, pero también hay historiadores de primerísima línea, y para los cuadros, claro, Augusto, el proceso, necesita. El proceso de una novela histórica es el mismo que el proceso de un cuadro histórico. Hay que documentarse, pim, pam, pum, crear personajes y el argumento, pues lo mismo que un cuadro. De hecho, por esto os invitamos a entrar en el patronato, porque también quiero que deis charlas a los alumnos de cómo plantear un cuadro, cómo investigar, cómo sacar documentación, crear una historia. Un cuadro, has de contar algo. Entonces, está muy ligado una cosa con la otra. Bueno, decirles una cosa, que es que cómo se pueden poner por un detallito de no sé cuántos, que la escama de no sé qué coraza no es la que tú dices, sino que tal, y se tira una hora, no, una noche. Luego por eso quizás esos cuadros tienen, yo he señalado algunos detalles, esa precisión tan verdaderamente increíble. A mí cuando pinto un cuadro y la gente me dice, oye, que no, que son dos botones, a mí esto me gusta, y que haya debate, haya polémica, y hay gente que se enfade, porque en lugar de dos botones eran tres, eso es bueno. ¿Cuánto tardas en pintar un cuadro? Estos grandes, 3-4 meses. El último que estoy terminando llevo ya 4 meses. Tú fijas, ¿eh? Pero tardas en escribir una novela. Pues mucho más, mucho más. Yo tengo una pregunta un poco frívola, pero tengo mucha curiosidad. Yo en mis novelas me cobro, como antes te preguntaba que cómo les ponías cara a tus personajes, sí, porque suelen ser cuadros con muchos personajes. Yo en mis novelas te confieso que me cobro pequeñas venganzas. O sea, yo retrato ahí a personajes con cariño, a quienes conozco, inspirándome en personas a quienes conozco, y con otros personajes de novela me vengo yo de mis miserias personales. ¿Tú haces lo mismo en tus cuadros? A ver, sí, alguna vez he puesto a algunos amigos en cuadros. Sí. Y algún muerto que no quiero. Y algún muerto también, ¿no? Los matamos. Los matamos. Los matamos. Sí, los matamos. Me alegra mucho que hagamos lo mismo. Bien. Bueno, esto suele metafóricamente, ser por supuesto. Esto suele ser un momento porque yo sé que tienen ustedes mucho interés, pero ahora voy a ver el turno de preguntas y espero que alguien pregunte. Inmediatamente. Aquí, por favor. Tenemos. Aquí. No, no te lo acercarán. Buenas tardes. Enhorabuena. Enhorabuena por la ponencia. Mi pregunta es sencilla y la voy a leer. ¿Hay algún acontecimiento histórico que haya querido pintar y no haya encontrado el momento exacto para hacerlo? Sí. Yo, por ejemplo, ahora quiero pintar Covadonga, pero no he encontrado el momento aún. Y ahora me tengo que ir allá arriba y estar viendo el terreno y documentando. Es muy complicado el cuadro de Covadonga hacer una cosa. Este es un cuadro de esos que ahora tengo que buscar el momento para pintarlo. Si te puedo dar un consejo, hey, léete la historia del Reino de Asturias de don Claudio Sánchez Albornoz. Sí. Está descrita la batalla de Covadonga como si hubiera estado don Claudio ahí presenciándola. Pues, y del mismo, con una riqueza y con una de una forma mañana, profunda, sí, exhaustiva y hermosa, léete la historia del Reino de Asturias. Lo voy a leer porque estoy en esta fase. Y del mismo, el propio don Claudio, en la España musulmana, sí, que ahí te viene incluso cómo la describen los musulmanes. Claro, como no existió, la describen también los musulmanes. Es que, claro, como que hay mucha leyenda, hay mucho. Sí, entonces, claro. Yo tengo que buscar el momento más real. Entonces, pues, voy a leer aquí. Don Claudio. Es un relato único. Pues lo voy a leer de ahí. Irrepetible. Pues lo sacaré de ahí. Es también impactante. Es más breve. Sí, es muy breve, ¿no? Sí, lo importante es ese, pero ¿para qué? ¿Por qué? Porque además las dos versiones para los musulmanes. Bueno, he de decirles que don Claudio Sánchez Albornoz, para Isabel y para mí, es el gran historiador de obligada lectura. Saben que en los últimos tiempos les han dado al personal por decir que es facha. Bueno, don Claudio Sánchez Albornoz fue el último presidente de la Segunda República en el exilio. Sí, pero aquí. Aquí hemos llegado a una situación que en un momento determinado, si resulta que dices que Covadonga existió, que Pelayo, que hombre, que no estuvo mal que ganaran los cristianos en las Navas en vez de los moros, y que descubrimos América, pues te conviertes en un peligroso facha. Y yo creo que hay que decir de una vez que dejen de tener minoría mental, porque eso es simple y llanamente hablar de nuestra propia historia.
Bueno, yo no sé si sabes, como tú has pintado las Navas de Tolosa, no sé si sabes que en el sitio donde se libró la batalla de las Navas de Tolosa, en Jaén, en el emplazamiento, hay un museo que se inauguró en época de Zapatero, en cuya página web se dice textualmente, y no es coña, es real, se dice que ese museo es un homenaje a la cultura de la paz y la alianza de las civilizaciones. Las Navas de Tolosa. Más preguntas aquí, más por preguntas. Favor. Bueno, enhorabuena por los cuadros y por la exposición. Yo tengo una pregunta y un reto, y empiezo el reto. Isabel San Sebastián se ha quejado justamente de que la presencia de mujeres es relativamente escasa, puesto que en la historia pues es cierto que no había la paridad. Y la pregunta, ¿conoce la historia de María Estrada, Isabel San Sebastián? No, la de María Estrada… Pues ahí va el reto. Que le va a rebotar a Augusto. María Estrada es una mujer que estuvo en la expedición de Cortés y que los cronistas, en la batalla de Otumba, después de la noche triste, pues estaban en absoluta desventaja. Se vio obligada a coger rodela y espada y, según los cronistas, asustaba a más indígenas que la mayoría de los varones. Escribe una novela y que la pinte Augusto. Eso está hecho. Yo lo que pasa es que estoy con la Reconquista. Tengo que llegar a Granada y luego ya sigo. Tengo que llegar a Granada y luego ya, vamos. A la conquista. Y luego cruzamos el charco en cuanto llegue a Granada. Y la pregunta, ¿no? La pregunta es para Augusto. Esta era, hoy día es difícil inventar algo respecto a esta escuela que tienes pensado amparar en la fundación. Sí. ¿Existe algo parecido? ¿Te has inspirado en alguna...? Sí, sí. A ver, me he basado absolutamente en el taller Greco de Moscú. De hecho, nuestra idea es hacer una fotocopia a la española de lo que es el taller Greco, que es lo mismo, un grupo de artistas que pintan la historia de toda Rusia. Entonces, yo estuve en ese taller, me pareció espectacular, y esa fue la razón. Más fui con Pedro Reverte a eso y dijo, Augusto, hay que hacer algo así. Y ahí empezó todo. Y de hecho tengo el apoyo de Rusia, del Ministerio de Rusia, del taller Greco, para ayudarnos a todo este proyecto. O sea, nace de un viaje a Moscú. O sea, fíjate. Ahí. No. Vamos a ver, pasando un poco a precisamente a la cuestión personal. ¿Cómo se hace un pintor de batallas? ¿Tú naciste pintor de batallas has pintado más cosas, ¿no? Porque yo de pequeño pintarrajeaba los libros con las películas que veía el sábado cine por la tarde. Pintaba a Errol Flynn, pintaba a Capitán Blum. O sea, ya de pequeñito pintarrajeaba. Me gustaban las batallas. Yo no jugaba al fútbol, yo jugaba a espadachines. ¿Has pintado más cosas? ¿O no? Sí, sí, pero no, me gustaba pintar estas cosas. O sea, tu trayectoria es totalmente... No, lo que pasa es que esto era mi afición. Lo que pasa es que por azares de la vida trabajas en diferentes cosas, te metes en el diseñador textil, acabas en el mundo del circuito del arte, y cuando ves la oportunidad... De decir, ahora voy a proponer una exposición de tema militar a mi marchante. Me dijo, bueno, pues hazla cuando quieras, buscaremos una fecha floja. Y ahí fue donde estalló todo. Yo puse todo lo que tenía de ganas en esa exposición, fue un éxito, y de ahí empezó todo. Desde luego yo te admiro, profundamente, ya lo sabe Chari, que te habla mucho de ti, pero y además te doy la enhorabuena cuando me he enterado de la creación que estáis haciendo, que contéis con lo que, en la medida posible, vamos, con los que estamos aquí, seguro que todos... No, lo de la fundación, lo del taller de artistas es algo que es importante, no solo para ellos, sino para todos. Bueno, tenemos una pregunta allá arriba, sí. Así que allí, ¿lo ven? Ya van. Mientras van allí... Más turnos, levanten para que tengan. Ya tengo dos. Uno y dos, vale. Sí, quería preguntar. Bueno, he visto la selección de cuadros que han hecho. Yo, Cabeza de Vaca, me lo estoy leyendo ahora, me está encantando. Por cierto, me lo estoy leyendo a la vez que Castellano, que es también una gran novela de los comuneros. Me estoy leyendo los dos a la vez, Cabeza de Vaca y los comuneros. Y echo de menos ahí el tema de las batallas navales o los descubridores de las batallas navales. No sé cómo han hecho la selección. Culpa mía, las he quitado. Sí, porque me decía que en Madrid no había mar, entonces no. Bueno, pero. No, le quiero decir, estuvimos Augusto y yo en su casa y hemos tenido que comprimir todo. Pero no se preocupe que de estas va a haber más. Y entonces un día, si quiero, lo dedicamos a todos los cañonazos que hay. De hecho, el último cuadro que está pintando ahora es la batalla de Algeciras.
que lo estuve viendo, lo tiene ya prácticamente acabado. Sí, bueno, es más, si me permite Chani y me permite Augusto, vamos a hacer nuestro ciclo anual de conferencias de novela histórica en Pozuelo este año, también en febrero. Y le voy a adelantar en rigurosa exclusiva cuál va a ser el título del ciclo. Va a ser España, capitana de la mar oceana. O sea que si le interesa la historia de la mar y la historia de España como, como navegante, como nación navegante por excelencia, la, la semana del 7 de febrero en Pozuelo. Habrá varias conferencias dedicadas a eso. Bueno, prácticamente todas. Todas, todas. Todas, la todas. Por allí. Sí, no, buenas tardes. Un momento, gracias, Pilar, por esta conferencia. Y yo quería preguntarle, yo soy amante del mar, entonces mi pregunta va dirigida a, en primer lugar, si guarda algún tipo de pequeño resquemor con respecto a lo que sucedió con el cuadro del Glorioso en el Museo Naval de Madrid. Y en segundo lugar, si considera que su obra, porque luego está Fuimos los primeros, en una sala que no tiene muy buena visibilidad, ¿considera usted que el Museo Naval de Madrid de un tiempo a esta parte le puede haber maltratado? No. El tema del Glorioso, yo estoy ahora mismo estoy feliz, está en Cádiz, en el Museo de Cádiz. Están todos encantados, sé que es la estrella del cuadro, fui yo personalmente a ponerlo, entonces a veces es mejor ser cabeza de ratón que culo de león. Entonces en este caso, pues cabeza de ratón en un museo maravilloso, por lo cual al final la jugada fue perfecta. El cuadro de La Vuelta al Mundo está en el camarote porque está previsto que viaje. Entonces por esto no lo han puesto en la sala central, lo han puesto en el camarote porque es un cuadro que va a viajar y va a recorrer diferentes localidades. Por eso está ahí, que luego cuando acabe todo lo buscarán un sitio. Les voy a decir una cosa. Pero el Museo Naval siempre, la Armada siempre se ha portado muy bien conmigo, yo los quiero mucho, Arturo, me gusta mucho. Por Augusto, perdona, es que al pasar el cuadro del Cano estaba aquí. No sé si se han fijado que ha pasado y ha saltado. Ha saltado por un momento. Pero es el cuadro, te has fijado que no hemos hablado de él, que es el que está en el Museo Naval. Al darle han saltado dos, no sé por qué. No, pero digo que el cuadro del museo... Pero por eso te digo. El cuadro que está estaba en el camarote está ahí especialmente porque va a viajar. Entonces, claro, ponerle un espacio en el museo para luego descolgarlo y quedar vacío. Y el tema del Glorioso, pues bueno, por circunstancias de fuera, acabó en Cádiz y acabó en un sitio maravilloso. Y están todos encantados. Yo disfruto mucho y aparte es un motivo para yo ir a Cádiz y visitar y ver cómo queda el cuadro. Maravilloso. Bueno, pájaro. Pilar. Bueno, yo quería primero de todo felicitar a los tres por una historia rigurosa, interesante y además amena y divertida. Muchas gracias. Y luego quería decirle, en línea de lo que ha dicho Isabel, hay muchísimas mujeres en la historia y sobre todo en la historia española que han contribuido a hacerla. Por ejemplo, la Malinche. La conquista de México no se puede hacer si no hay una magnífica traductora que con la dedicación inmensa que tiene a Cortés logra hacer que los de Tlaxcala, Tabasco, Zempoala, todos esos pueblos que estaban tiranizados por los aztecas, se unan a Cortés y formen ese ejército magnífico que llega a Tenochtitlán. Entonces yo creo que sí, que hay muchísimas mujeres, lo que pasa es que hay que ponerles foco. Por ejemplo, estabais hablando del el tema de los océanos, del naval, y hay una mujer, la única mujer que ha logrado llegar a ser almiranta en la historia del mundo, no en la historia de España, es una española. Isabel de Barreto. Muy guapa, pero dicen que tenía una voz de cazaliera, que para qué. Eso dice la crónica. Una mujer protagonista de una novela preciosa que ha escrito Alicia Ballina. ¿Sí? Ahora no me acuerdo de su nombre, pero una mujer que se hizo pasar durante 7-8 años por hombre para embarcarse en la Armada y para participar en batallas. Y tenemos a María Pita también. María Pita también. Sí, no, tenemos muchas mujeres. Que estamos hay que pintar, aquí. Hay que pintar. Señoras. Por eso hay que crear el taller. Chencho. No lo puedes coger, te lo pone. Bueno, enhorabuena, como han dicho otros. Yo iba a hacer una pregunta sobre el taller de pintores, que me parece una idea excelente, pero antes que eso me uno a lo que acaba de sugerir la persona que me ha precedido. Tiene que hacer un cuadro de la Malinche y hagamos una colecta popular.
Ah, está. Bueno, pues. Claro, está en la... No, perdóname, no lo he visto, pues he llegado tarde. Ay, habría que hacer otro y por colecta popular española regalárselo al actual presidente de México. ¡Qué grande! Yo tengo, sí, señor. Yo tengo 50 euros para la colecta. Muy bien. Sí, para López Obrador, decirle, usted que se da de culto, quiere enterarse de lo que es la historia, quiere enterarse. Bueno, pero mi pregunta, se crea ese taller, que me parece una idea encomiable, salen 20 pintores que se forman, y hay demanda para lo que estos pintores produzcan, sí. Hay demanda. En sí. Cataluña, por ejemplo, alguien va a encargar el tambor del Bruch. Sí. Sí, en Cataluña también. Y cantarán su tambor de Bru y encargarán. Hay gente que quiere en Cataluña, hay gente que ama España. Hay muchos catalanes que queremos eso. Pero en conjunto, ahora sin broma. Entonces, pero, ¿hay sí. gente que no le importa la historia? Claro que sí, pero yo estoy convencido porque si a mí me pasa, pues hay una demanda. ¿Quién no va a querer un cuadro de la historia de su país, en su casa? Una ventana a la historia, del que quiera, el pasaje que quiera. Ponemos postales, ponemos paisajes, ¿por qué no un cuadro de tu historia? Yo soy de Jaén, pues quiero un cuadro de Bailén. Yo soy de Córdoba, quiero lo que sea. Entonces, es bonito. Y sobre todo porque vamos a fomentar también las exposiciones. No solo vamos a crear artistas, sino vamos a exponer a los artistas. Que la gente pueda ir a exposiciones y diga, yo quiero este cuadro, me lo voy a poner en mi casa. Que no sea caro, que puedan tenerlo. Queremos llenar España de cuadros de historia. Ole, muy bien. 20 pintores son muchos pintores. Perdón. Primero, Ali. ¿Hasta qué hora podemos estar? ¿Hasta qué hora podemos estar? Hasta las 8:20. Pues no importa. Primero, felicitarle por su gran trabajo. Y segundo, es que hace poco vi su cuadro, La División Azul, y creo que es su único cuadro, no sé si es verdad o no, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mi pregunta era si ha pensado alguna vez o tiene planes de pintar más hazañas españolas durante esa época, como la de los 30 y algo soldados en la Madeleine o alguna otra hazaña española que seguro que hay durante esa etapa. A ver, hay un proyecto y esto, mi amigo Javier Nart, que me propuso hace tiempo, es la Madeleine. La Madeleine es una hazaña del ejército de los españoles que estuvieron combatiendo en la resistencia francesa, que le dieron la del pulpo a los alemanes ese día. O sea, éramos cuatro desarrapados españoles y en la Madeleine les dimos la que no tenía nombre. Eso hay que pintarlo. Hombre, y la división Leclerc que entró en París, el París Libero, el primer tanque se tenía nombre que español. Es que iba vestido de americano y a mí no me pone. Pero eran españoles. Ya, casco y americano. Entonces, sin embargo, me pone más el guerrillero, el maquis, el que estaba ya luchando en la resistencia francesa y la batalla de la Madeleine, que muchos franceses la quieren apuntar para ellos. Y es nuestra victoria. Entonces, esto hay que reivindicarlo. Entonces, esto está previsto, bien. Está en marcha. Ole, bien. Aquí, por favor. Nos queda ya esta pregunta y otra más. Aquí, ahí. Sí. Enhorabuena por la conferencia, por el ciclo. Y lo que me gustaría pedir es que si se pudiera hacer algo parecido para niños. Yo me estaba imaginando lo que pueden disfrutar los niños con estos cuadros y me da mucha pena cuando veo muchos niños que no conocen absolutamente nada porque se está dando muy mal la enseñanza de la historia de España en las escuelas. Y cuando veo a niños ingleses, entre ellos unos mis nietos que han vivido en Londres, qué orgullosos están de sus héroes, me da mucha envidia. Gracias. Pues fíjese, le contesto brevísimamente la pregunta. Estábamos precisamente organizando algo así, pensando en algo así cuando nos sorprendió el COVID. Digo los escritores con la historia, no con cuadros, sino con ciclos de conferencias dedicadas a niños y a jóvenes escolares. Y nos sorprendió el COVID, pero lo retomaremos, porque estoy de acuerdo con usted. Mis hijos fueron a un colegio inglés y un día mi hijo tendría 8 o 9 años Y me dijo, mamá, hoy nos han estado hablando del imperio donde no se ponía el sol. Y digo, ¿así os han estado hablando de Felipe II? Y me dijo, no, hombre, no, del imperio británico. Hasta ese punto llega la cosa. Así que sí, lo tenemos en agenda. Hacer algo, pensar algo,
para poder hacer estos ciclos destinados a niños y a jóvenes. Sí. Estamos en ello. Pues, la última pregunta. Buenas noches. Enhorabuena por la conferencia. Mi pregunta a Augusto es que yo soy un joven pintor. Uh-huh. Se tiene la oportunidad para un extranjero que soy de Sudamérica, de Brasil. Uh-huh. Me encanta la historia de España. Uh-huh. Las gracias por estar aquí, la oportunidad de participar. Sí. Me gustaría me inscribir para participar del taller de las pinturas. Vale. Si yo como extranjero puedo participar. Claro que sí. Claro que sí, claro. Muchas que sí. Gracias. Te tocará pintar la historia de España y no pasa nada. O sea, pero no, pero podrás pintar lo que quieras. Claro que sí, nosotros vamos a hacer un banderín de enganche, se llama así. Entonces, abriremos un banderín de enganche donde recibiremos los trabajos de la gente, seleccionaremos el talento o el pincel. No seré yo solo quien seleccione, sino veremos el trabajo y entonces, si no es este año, el año siguiente, porque va a haber, cada año, irán saliendo. Y puedes ser extranjero y puedes pintar la historia de España perfectamente. Y te lo agradeceremos todo y si eres bueno, mejor todavía. Muchas gracias. Pues hasta aquí. Les tengo que hacer un anuncio. Mañana esta conferencia y todo lo que hemos estado hablando aquí la tendrán colgada en la web y podrán verla y yo les pediría que la difundan entre todos aquellos porque de lo que se trata y de lo que tratamos, aparte de pasar un magnífico rato, como creo que lo hemos pasado hoy, es de difundir esto lo más posible. Conviértanse ustedes en nuestros difusores. Muchísimas gracias.